presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Juan 15:5. Jesús dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La reflexión de hoy se titula Creer y practicar. A veces oímos decir: Soy creyente pero no practicante. ¿Qué pensaríamos de alguien que dijese: Soy pianista pero no practicante? Esta declaración se contradice a sí misma. Un creyente que no es practicante no es un creyente, pues la fe sin obras está muerta, Santiago 2:26. ¿Pero qué significa practicar? ¿Significa ir a la iglesia un par de veces al año, respetar algunos ritos o tradiciones, cumplir con todos los deberes religiosos comúnmente impuestos? No. Esto significa tener una relación personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo podríamos descuidar una relación tan importante? El apóstol Pedro escribió a los que habían creído en Jesús: Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro 1:8. ¿Cómo vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, sin que haya efectos en mi vida? La fe y las obras hechas por la fe son inseparables. Esta vida en comunión con Jesús se manifiesta concretamente leyendo la Biblia, orando, reuniéndose con otros cristianos. Está caracterizada por el amor hacia los hermanos y hermanas, la generosidad, el deseo de obedecer la palabra y hablar de Jesucristo en nuestro entorno. El Evangelio dice que por el fruto se conoce el árbol, Mateo 12:33. Cada uno debe hacerse esta pregunta: ¿Me parezco a un buen árbol o a uno malo? ¿Soy un verdadero creyente o me falta el vínculo vital con Cristo? Dice la Biblia: Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Suscríbete.